Queremos un pacto europeo de progreso social. ¿Qué significa esto? Es un pacto que va a incluir un programa de inversiones, un pacto por el empleo, un mínimo social en la Unión Europea para garantizar un salario mínimo, un plan integral contra la pobreza, que es un tema importantísimo hoy en día en Europa. Queremos también multiplicar por tres los fondos que se dedican o que se quieren dedicar ahora mismo. A la garantía juvenil, multiplicar por tres significa pasar de 6.000 a 18.000 18 millones de euros, nos parecen también pocos, entre 18.000 y 20.000 millones de euros, al menos para los jóvenes. Y también queremos aumentar el Fondo Social Europeo para los mayores de 55 años, que es un tema fundamental para los socialistas en esta región. Una segunda propuesta es una política industrial fuerte, europea y fuerte, con el objetivo de elevar al 20% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, consolidar nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestra pequeña y mediana industria y dar prioridad a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Y quiero decirles que los socialistas cántabros vamos a llevar el plan integral de reindustrialización de la comarca del Besaya a Europa. Un tercer punto directamente relacionado con asuntos fiscales. Queremos reducir la evasión fiscal. Estamos hablando de cerca de un billón de euros al año que se evaden fiscalmente en Europa. Queremos luchar contra los paraísos fiscales. Vamos a eliminar el secreto bancario. Queremos prohibir las amnistías fiscales en la Unión Europea. Y queremos potenciar la famosa tasa Tobin que estos días estamos viendo que se está ralentizando su aplicación de una manera importante. Creemos firmemente que hay gente que no quiere que se vote el próximo día 25 de mayo. Que quieren ocultar la importancia de Europa en estas. Eh, el próximo 25 de mayo. Lo que se decide en Europa se lo quieren ocultar a los ciudadanos. Y desde aquí les queremos trasladar un mensaje muy claro. Que votar es un derecho. Y que no permitamos que ese derecho también nos lo recorten. Que Cantabria siempre le ha dado mucho al Partido Popular. Y que el Partido Popular siempre ha dado muy poco a Cantabria. Y que por eso ha llegado el momento de cambiar de transformar la Unión Europea, de recuperarla para los ciudadanos y esa decisión la tienen todos los ciudadanos de Cantabria el próximo 25 de mayo. No se puede permitir que la sociedad cántabra, que quiere entrar en el siglo XXI en la sociedad del conocimiento, tenga políticas públicas tan poco ambiciosas como las del Partido Popular en lo que a materia de investigación se refiere. Sobre todo recordarle al Partido Popular que en otros países como en Alemania las partidas que primero se incrementan son las de ciencia e innovación y que en Cantabria al Partido Popular recordarle que tiene varios centros de investigación como son el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Hidráulica o el Instituto de Física de Cantabria que debería de potenciar así como la Universidad de Cantabria y no recortar tanto para los profesores como para los propios alumnos nuestras becas nuestros derechos y la capacidad de poder invertir en investigación porque ellos invertir en futuro a los jóvenes nos preocupa el desempleo juvenil que creemos que es un drama. La última cifra que salió de, de la EPA del, del primer trimestre recuerda que tenemos un paro del 50,4% en desempleo juvenil en, en nuestra región, que en los años en los que ha comenzado la, la crisis hemos perdido 16.000 empleos de jóvenes en nuestra comunidad autónoma. Y lo que necesitamos nos, los jóvenes para poder desarrollarnos y tener un plan de vida futuro es un empleo, lo primero.